Hey, ¿cómo estás, Karina? Hey, Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Good. Hey, we have Carlitos, Giselle, Karina, which, yes. Ah, Reinita, woohoo. Hi, how are you? ¿Cómo están? Hey, William, nice to see you again, boy. Hey, gusto de volver a verte. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, 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 bien. Awesome, excelente. Me gusta. Hey, casi iguales, mira, Reinita. Con la diferencia que tu blouse es black. And my one is orange. Orange, Orange, Yes. naranja. Black, negro. Black, negro. It's kind of Ya, ya similar, right? teacher. Ah, estás comiendo. You're eating. Okay, that's okay. No problem. There you go. Ah, yo pensé que sí. Yo sí le No, entendí. ya, ya cené. Ah, just no. Okay, cool. Excellent. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was it good? Not good? Stressful? Tired? Tired, cansado, Yes. estresful, estresante. Yes, William? Sorry, yeah. Tired? Stressful. Yes. Wow. What about you, Karina? What about you? ¿Y tú? What about you? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Good? Bad? So-so? Tired? Tire. Tired. Muy. Yes. And I don't know about you guys, but is it raining? Is it raining where you live? ¿Está lloviendo? ¿O se vive? Is it raining? ¿Está lloviendo? Is it raining or no? Yes, raining. Yes, raining. A little bit, un poquito, a little bit. A little. A little bit. Okay. In my house too. Oh, hopefully no tornado. Hey, guys, where were you? ¿Dónde estaban? Where were you on the Sunday night? Sunday night. ¿Dónde estaban el domingo en la noche? No sé, no, donde ustedes estaban no, no llovió así que como con cats and dogs, como con perros y gatos. Un Sí, cangrejo. no, ese idioma tenemos nosotros. Cuando está lloviendo así muy fuerte, con huracán y toda la cosa, uno dice, it's raining like cats and dogs. Y uno automáticamente sabe que está lloviendo, pero a cántaros. No, no llovió a cántaros en su casa el Sunday, ¿no? No, domingo. Sunday, yes. Last Sunday. Or past Sunday. El domingo pasado. ¿No? No, nothing. No, Karina. No, Eduardito. Reinita. Marina. Giselita, ¿no? Pues en mi caso, sí, para decirte que hasta granizo me cayó. Tenía días de que no me cayera el granizo. Sí, en la Teacher, aquí mesa. está lloviendo. ¿Is it raining? ¿Cómo dice usted en Por inglés? eso Está está mal el lloviendo. inter. Está lloviendo. ¿Is it raining, teacher? Dígame, it's Es grainy, teacher. Si usted quiere decir, está lloviendo ahorita, it's raining right now. Dígalo. Is grainy Reinita. Right now. now. La reinita siempre Es se. green. Right now. La reinita siempre nos deja en visto, se fijan. Se ve así. Nice gray. Right now, very good. Cuando usted, algo que está Good pasando, morning, teacher. Good evening, Cody. Acuérdense que estamos viendo el present continuous y el present continuous es para hablar que algo que está pasando ahorita o como lo que estamos viendo también para hablar de algo futuro próximo, ¿sí? ¿Se recuerdan lo que vimos ayer? Del dial, que fue casi lo último, ¿verdad? Que escuchamos. Que qué iba a hacer el chamaco el fin de semana, ¿se recuerdan? ¿Qué iba a hacer? ¡Hey! ¡Hi, Sí. Ronald! ¡Hey! ¡Good evening! ¡Hey! ¡Nice to see you again! ¿Se recuerdan qué iba a hacer? Solo una a la vez, por favor. Yo sé que todos quieren participar, pero. Celebrar su birthday. Birthday. ¿Cómo se dice eso en inglés, José Eduardo? Birthday.
No, todo celebrar su birthday. ¿Cómo se dice? Trate de pensar cómo se podría decir. Celebrate. Celebrity and birthday. Ajá, más o menos. Le faltan unas otras partes de la oración para que sea completita. Pero muy bien, lo felicito por su esfuerzo. De hecho, eso lo vamos a aprender hoy. Ayer estuvimos hablando de, bueno, del diálogo fue lo último, que estaban preguntando qué ibas a hacer el fin de semana, ¿verdad? Y el chamaco le dice que era el cumpleaños, que su amiga lo iba a hacer como una cena, ¿verdad? Especial. Ok, entonces, muy bien. Quiero que lo volvamos a escuchar. Bueno, ahorita le voy a enseñar el diálogo en sí. Pero antes de eso, ¿se recuerdan qué es lo que yo pregunto every single day? What date is today? Exactly. A ver. Gracias, María Elena. Yo sé que a ti te encanta participar. I know that for sure. ¿Me haces el cachito de escribir what date is today, please? If you don't mind, si no te molesta. Ahorita. No te vayas a tardar toda la clase, ok? No, don't worry about it. Take your time, no rush, no se apresure. Y ahí vamos a dejar a nuestra compañerita y si necesita alguna ayudita, pues ahí entre todos la apoyamos. Ah, Villa, para escuchar. Ayer me envió el cuadro, vea. ¿Cuál cuadro? Donde aparecen los números cardinales, dijo, ¿verdad? Ah, no, eso no se lo voy a enviar, lo voy a enviar esta semana. Pero para que lo practiquen el fin de semana, no se preocupe. Pero de que se lo voy a mandar, se lo voy a mandar. ¿Usted qué dijo? No se me olvidó. En el grupo enviaron un enlace, el teacher. ¿Perdone? En el grupo enviaron un enlace donde están los números ordinales y cardinales. Ah, lo enviaron. Ah, vaya, qué bueno. Pues entonces si lo enviaron, pues practíquenlo, aunque no fui yo, pero es que yo tengo un asistente estrella por ahí. Ajá, tengo allí la mano derecha. Muy bien. Tuesday, August 23rd. Guys, ¿está correcto? Is it correct? Yo no digo nada. Is it correct? Sí, está correcto. Yes. Yeah? Yes. Yay. Sorry, Mears. Bravo, good job, María Elena. Hoy te falta la parte, ya hiciste el 50%. Hoy te falta el otro 50%. Y yo quiero que lo pronuncies. Go ahead. Tuesday, August. Dale, no te preocupes, yo tengo oído de tísico. Dale. Tuesday, August 22. Yo no sé, yo te estoy dejando, dale. August. No le ayuden, déjela. ¿Sabes qué? Yo cuando te agarran los colochos funciona. Dale, mate los colochos. En los números es que me equivoco. Yo sé, dele, usted puede. O sea, acuérdese de lo que practicamos ayer. Lo que usted se acuerde. Se está bien, bien. Y si no, pues no se preocupe. Lo vamos a apoyar. Tuesday, August. 20. 20. 20. Ajá. Déjela. Ajá. Dale. Tú. Ajá. ¿Cómo se dice 23 otra vez? One more time. 23. Casi. No. Casi. 23rd. Mire. 23rd. Third. Se lo voy a escribir acá. Se lo voy a escribir. Es como, ¿se recuerdan que el 3 es como así, ¿verdad? Así. Es como así. Third. Entonces, ¿cómo lo pronuncia usted? Pues lo va a pronunciar así, mire, pero. Lo van a pronunciar de esta manera. Acuérdese que la CH, ¿se recuerdan que es una Z? Como una Z de pronunciación. Entonces usted lo va a pronunciar como la segunda manera que las acabo de escribir. Third. Mire. Third.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, ahorita lo que, si usted se fija, la lengua, a tongue, está en medio de los dos grupos de dientes. Third, a ver, dígalo, no importa, no se preocupe, ese no es este, falta de respeto del teacher si me saca la lengua, dele. Third, dígale. No, no te veo. Espérate, ya te voy a poner a vivo y a todo color, dale. Third. Very good, hoy quiero todo. Tuesday, August 23rd, 2022. Fantastic. Very good job. Hoy sí, ¿viste? Excelente. Good job. Give me tall fat girl. Woo-hoo. Excelente. Lo hiciste muy bien. Te felicito. ¿Sabes? Y cuando la puse ahorita ya en el speaker, ella le hace así, mira. A ver. Dice así, mira. Con los ojitos. No, así lo hizo. Y después salió todo. ¿Cómo no la acerco? Porque ahorita lo siento así como. All right, very good. Pero ya sé que no hace falta. ¿Qué hace falta? Elena. ¿Perdona? Ay, el coffee. Café. No, aquí está. Oh, está. Cheers. All right, very good job. Excellent. ¿Se recuerdan que ayer vimos tanto los meses del año como los las ordinales? Sí. Se me olvida el español, lo siento. Muy bien. Ok, ¿se recuerdan que estamos haciendo un juego? Vamos a volver a hacerlo, a ver si nos... para calentar motores, ¿les parece? Antes de empezar. Y si no, pues lo siento, mijo. Pero ahí vamos. All right, you guys ready to rock and roll today? Yeah? Ready? All right. I don't believe you. Are you guys ready? Yeah? Okay. Ready. That's the spirit that I need. Come on, energy. Very good job. Okay. Empezamos con... Reinita, el primer mes del año. En inglés, no en español. January. January, very good. Dale, Claudi. Sigue. February. February, very good. María Elena. March. Muy bien. Yancy. April. Ajá. Karina. May. Muy bien. Eduardo. June. Muy bien. Oscarito. Oscarito, no, usted tiene el micrófono apagado. ¿Qué pasó con ese IT department? Vaya, muy bien. Gisela, siguiente. August. Very good. Siguiente, August. Xiaomi. September. Very good. Siguiente, Carlitos. October. Muy bien. Siguiente, William. November. Very good. And the last one, Jonathan. My man, Jonathan, are you here? No, no está ahorita. Josael, the last one? December. Very good. Vamos para atrás. ¿Cuál es el last one, Josael? December. December. Very good. El que sigue para atrás, Yomi? November. Very good. Para atrás, Cari? Cari, Karina, para atrás. Okay. Ajá. Ajá. La que sigue, María Elena. September. Very good. La que sigue, Claudi. August. Muy bien. La que sigue, Jessie. July. Muy bien. La que sigue, Eduardito. June. Very good. La que sigue, Jessie. Giselle. May. Very good. La que sigue, William. March. No. Usted loco. Ajá. Después de May, ¿cuál va para atrás? April. Very good. Ya casi. Muy bien. Carlitos Enrique. March. All right. El que sigue, Ili. February. Very good. Y el último, Ronald. No te oigo. Tienes el micrófono apagado. You have your microphone off. January. Bye. Hoy vamos a hacer algo. Y esto sí, necesito que everybody salsa. No, it's not that. Okay, everybody, okay, turn your microphones on. Enciéndalo. ¿Por qué? Porque yo, a ver, yo no sé quién se me va a ocurrir a mí en mi mente, ¿verdad? Y si usted, yo se le digo tal fulanito, seguí. Y si usted no me dice el month,
La cantió. El month. Sí, okay. La cantió porque la cantió. Sí, así que, y eso sí, lo vamos a hacer así, ¿ve? Rápido. Rapidito. Y si de casualidad el que le toca se queda como en segundos así, como Patricio Estrella, pues le digo a otro y me lo tiene que decir. Y si el otro se friquea, le pregunto a otro y me lo tiene que decir. Así que buxos caperuxos. All right? All right. Ok, va, caliente motores. Necesito un Starbucks coffee de este vuelo porque vamos con todos los poderes. All right, very good job. Vaya, quiero ver todos están. No, no, yo no, no. Carlito, Oscarito ya lo tenés abierto, Eduardito también. Jonathan todavía no está, Claudita sí, Esmeralda, Reinita, por favor, el micrófono abierto. Está comiendo la Reinita. Reinita, pon el micrófono. Se puede ponerlos a todos bien solo. No, 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 no quiero poner a Adita, le estoy ayudando, le estoy dejando, fíjense, es buena onda. Adita, por favor, también, vaya, muy bien, solo Jonathan me falta ahí, que este Jonathan, a saber dónde anda, creo que está comiendo ahorita. Teacher, se escucha cortado, y hoy qué tal, mejor, much better, yes, much better. Yes. Are you guys ready? Ok, vaya, empecemos pues, primero, Claudia. Púrese, primero, Claudia. Ay. Ay. No, ya vio. No le estoy preguntando el primero del número, le pregunté el primer mes. January. Espérese, volvamos. Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué dijo teacher? Yo, es que usted. A Claudia. Usted dice Claudia, pero hay dos Claudias y no sé. Es cierto. Yo soy Claudia Lizeth y ella es Claudia Lorena. Entonces, vamos a decir. Lore, va, Lore, vamos a poner Lore. Vaya. Vaya, perfecto, vaya, hoy sí. Que la pobre Claudita se desalcada estaba, pero sorry a lot. Vaya, vaya, mamá, el primer mes, Giselle. January. Segundo, Claudi, Salgado. February. Siguiente, María Elena. March. Siguiente, Jancy. April. Siguiente, Xiaomi. May. Siguiente, Karina. May. Karina. Muy bien. Carlos William, siguiente. July. Siguiente, Ili. August. Siguiente, Oscarito. September. Siguiente, Ronald. October. Siguiente, Eduardo. November. Siguiente, Josael. December. Muy bien, para atrás. Siguiente, Josael. December. Siguiente, José Eduardo. En November. Señora Salgado, siguiente. October. Siguiente, Lore. September. Siguiente, Esmeraldita. August. Muy bien, siguiente, Ili. July. Siguiente, Xiaomi. June. Siguiente, William. May. Siguiente, Karina. April. Siguiente, Giselle. March. Siguiente, María Elena. February. Siguiente, Reinita. Juliet. No. January. Se quedó a mitad de año, Reinita. Sí, no, hombre, ¿qué pasa? Ay, no, es que mi Inter está trabado. Y le echa la culpa al Inter, va a creer. Ajá, sí, ¿cómo no? Vaya, hoy sí, lo quiero así, ¿ve? Así. Vamos a contar. En teoría tendríamos que llegar, déjenme ver, vamos a poner mi cronómetro. Ajá, teacher, qué barbaridad con usted. Sí, pero bueno, es que es parte del learning. Vamos a ver, necesito que lo digamos en un minuto. ¿Ok? Santo Padre. Sí, Santo Padre, como dice la reinita. Muy bien, en un minuto. Vamos a ver hasta dónde llegamos en un minuto. Tiene que ser en menos, lo ideal, ¿verdad? Pero vamos a ver. Así que preparados. Primer mes, José Eduardo, dale. January. Chancy. February. María Elena. March. Ronald. April. Claudia de Salgado. May. Lore. June. William. July. Carlos Enrique. August. Xiaomi. September. Karina. October.
Siguiente, Ili. November. Y por último, Giselle. December. Para atrás, Giselle, el que sigue. December. Muy bien, el siguiente, Karina. November. Ileana, el siguiente. October. Lore, el siguiente. August. Yancy, siguiente. July. El siguiente, José Eduardo. June. El siguiente, Ronald. May. El siguiente, María Elena. April. Oscarito, el siguiente. March. Siguiente, Xiaomi. February. Reinita, el siguiente. Hasta se me fue. Nos pasamos, no, July, nos pasamos de enero. Ay, 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 ay. July. Y esta reinita le gusta el julio, se ha fijado. Muy bien. Vaya. Ajá. Vamos teacher, a hacer. Teacher, solo una aclaración. Dígame. Bien clara. Dígame. Es que yo. La reinita se queda así, la igual. Como yo también me llamo Xiomara y yo ando con peso, entonces. No, pero es que yo usted le digo reinita. No, mejor, o sea, yo sé que yo soy reinita, va, Xiomara. Vaya, ya, desde el ciclo pasado, ¿sabes entonces, qué reinita? Sí, por eso es que. Pero cuando dice Xiomara, de repente me quedo así, ¿verdad? Es la inercia del nombre. Cabal es la inercia, pero no. Usted reinita y Xiomi es Xiomi. ¿Eh? Nah. Nadie anda de compadre para creer, pero el texto. No, mentira. Bye. Hoy vamos del 1 al 10, pero en números ordinales, ¿les parece? Yes. Bye. Vamos a ir despacito, sin temporizador, dice si timer, pero ya después lo vamos a hacer con timer. Dice, ¿cómo se dice primero? First. Right, muy bien. Xiaomi, segundo. Second. Tercero, Claudia de Salgado. Third. Muy bien. Cuarto, María Elena. Fourth. ¿Cómo fue? Fourth. Ahí está. ¿Y quinto, Yancy? Fifth. Muy bien. ¿Sexto, Ronald? Sixth. Uh-huh. ¿Séptimo, José Eduardo? Y dale que... Seventh. Ajá. Oscarito. ¿Octavo? Eighth. Ajá. Eight. Carlito Enrique, noveno. Ninth. Muy bien. ¿Y William, el décimo? Tenth. Tenth. Very good, así. Necesito ir al final, ¿sí? Muy bien. Gracias a Dios que no estoy a la par de ustedes, si no parecería silvestre en este estilo. Con el paraguas y yo después así de... Y así. Ok, very good. Alrighty, excelente. Muy bien, démosle pues. Rápido, sin tiempo. Primero, Giselle. I prefer. Vaya, pues, ay, ¿verdad? Yo los agarro así. Primero, vaya. Vaya, pues primero, Yancy. First. Ay, así me voy. Ok, ok. Primero, Eduardo. First. Segundo, Josael. Muy bien. Tercero, Yancy. Third. Cuarto, María Elena. Fourth. Muy bien. Quinto, Giselle. Karina, sexto. Séptimo, Xiaomi. Seventh. Octavo, Oscarito. Eighth. Ili, noveno. Ninth. Muy bien. William, décimo. Tenth. Muy bien, excelente. Hoy sí vamos a ir con temporalizador, oiga. O temp. Chronometer. Let me double check with the chronometer. All right. Ready? Yep. Okay. Primero, José Eduardo. First. Segundo, Claudia de Salgado. Second. Tercero, Yancy. Third. Cuarto, Xiaomi. Fourth. Quinto, William. Fifth. Sexto, Ili. Sixth. Séptimo, Oscarito. Seventh. Noveno, Giz. Nine. Karina, diez. O décimo. Tenth. Muy bien, vamos para atrás. Karina, otra vez. Décimo. Tenth. Noveno, Xiaomi. Ninth. No, Ronald, octavo. Eighth. Séptimo, Eduardo. Seventh. Yancy, sexto. Muy bien. Carlos Enrique, quinto. Five. William, cuarto. Fourth. Claudia Salgado, tercero. Third. Esmeralda, segundo.
Lori, primero. First. Ajá. Miren, first, segundo. First. Y quinto es fifth. Miren, fifth. ¿Se recuerdan fifth. Que les dije que se recordaran de la FIFA? Fifth. Fifth. Very good fifth. Job. Excelente. Fifth. Muy bien. No está mal. Seguiremos fifth. Practicando. Ahora bien, fifth. Chicos. Necesito compartir con ustedes algo sumamente importante y es lo que vimos ayer. Por último, que fue el conversation. ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo último que vimos? Ok, vean, aquí está, miren. Esto es lo que escuchamos ayer. Pero hoy nos vamos a enfocar bastante en lo que es grammar. Pero quiero que vean algo. Vamos a empezar a ver el be con el going to. Y lo vamos a ver tanto en forma negativa, positiva. Cómo hacer preguntas con el going to usando el be al principio. Pero también vamos a ver las otras clases de preguntas con las WH questions. Vaya, por ejemplo, aquí, miren, quiero ver esto. Miren la primera pregunta. Miren, aquí tenemos una pregunta. Ajá, exacto. Miren, esa es, esta pregunta es bien importante. Are you going to do anything exciting or exciting this weekend? Miren, miren, ¿qué clase de pregunta es? Miren. Is verb to be. Is verb to be, exacto. Y es una yes, no question. Yes, no question. Por lo tanto, la intonation va a ir para arriba. ¿Miren? Aquí está, miren. Are you going to do anything exciting this weekend? ¿Les parece si practicamos la pronunciación? ¿Sí? Yes. Ok. Are you going to do anything exciting this weekend? ¿Démosle? Are you going to do anything exciting this weekend? Very good. Bien. Veamos la respuesta. Well, I'm going to celebrate my birthday. My birthday. ¿Te recuerdan que hay una TH? Eso. Dios, muy bien. Vamos a otro. Mire, hay otra del going to. Sí, aquí hay otra del going to. Mire, I'm going to go to my friend Kyla's house. I'm going to my friend Kyla's house. Very good. Veamos otra. She's going to cook a special dinner for me. Dinner. Porque dinner es cena, ¿sí? Dining room es el comedor. Dinner. Pero la comida o el meal es dinner. Muy bien. Yeah. Veamos la siguiente pregunta. Is she going to bake a cake too? Is she going to bake a cake too? Muy bien. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a pronunciar otra vez. La primera. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate my birthday. Mm-hmm. I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Is she going to bake a cake too? Is she going to bake a cake too? Very good. Algo que quiero enfatizar porque ya lo estoy escuchando y ya me dolieron los oídos. Es esto, miren. Yo sé que ustedes lo saben perfectamente que aquí, ¿verdad? Es como que dijéramos I am, ¿verdad? Estamos bien claros en ello. Y acá también. Es como que dijéramos I am. Muy bien. Perfecto. Pero como usted ve que estamos contractados, ¿verdad? Entonces yo lo quiero ir contractado. No lo quiero ir I am. Porque no está la A, está el apóstrofe. Entonces, eso es bien importante. Así como, por ejemplo, este, mire. It's. Usted sabe que es it is. Pero es it's.
así como Kayla's. Aquí estamos hablando de algo propio, ¿verdad? La casa de Kayla. Entonces, yo necesito escuchar esa pronunciation. Vamos a pronunciarlo otra vez. I'm Kayla's. No tenga miedo de pronunciar la S, que eso es lo que yo necesito escuchar. Muy bien. Veamos otra vez toda la oración completa. I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate my birthday. It's August 9th. It's August 9th. I'm going to go to my friend Kayla's house. I'm going to go to my friend Kayla's house. Very good. Exactly. Muy bien. Yo sé que la S es algo que les cuesta, ¿verdad? Y me acuerdo que les dejé un tongue twister. Espero que lo hayan practicado. Y si no, lo vamos a volver a practicar. No se preocupen. El ciclo pasado me recuerdo que vimos un tongue twister. Vaya. Miren este. Esto es lo que estamos viendo. Miren. ¿Cómo construimos las preguntas? Tal como las vimos ahí arriba. Bueno. La teacher ha hecho algo. Está bien. ¿Ven esto? ¿Lo ven? ¿O no? Yes. Muy bien. Muy bien. Vea, cuando yo quiero formar interrogativo con el going to, pero con el verb to be. A ver, creo que oigo yo mucha interferencia por acá. No sé qué será. ¿Quién será? El Oscarito es. El Oscarito es. Este Oscarito, qué barbaridad. Como está en dos lugares al mismo tiempo. Very good. Vean aquí. Necesito que vean acá cómo se prácticamente se hace lo que es las preguntas, las respuestas afirmativas y negativas. Vean, si yo quiero construir una interrogación o una pregunta, vea cuál es la fórmula. Lo primero que voy a poner es el verbo to be. Ya sea am, ya sea is o ya sea are, dependiendo. ¿Después qué va? Bueno, tenemos el sujeto. Después tenemos el going to. Luego va cualquier otro verbo que usted quiera usar en su forma infinitiva. Es decir, no conjugada. Y por último, ¿qué tenemos? El complemento. Véanlo cómo va. Is he going to travel to Italy? Mire, ¿va a viajar él a Italia? Miren, ahorita solo me estoy enfocando en el verbo to be más going to para referirnos a algo futuro. ¿Cómo se construye la pregunta? Is he going to travel to Italy? ¿Por qué is? ¿Por qué yo ocupo is y no am ni are? ¿Por qué, chicos? Solo uno a la vez. Yo sé que todos quieren participar. Pero creo que no estamos viendo la misma pantalla. Ah, ¿no están viendo la misma pantalla? Pues yo por eso le estoy preguntando. Porque tenemos are you... Ajá, era otro. Ah, ya ven, ya ven. Usted pero cuando dijo la oración, entonces sí. Ah. La pregunta, perdón, la pregunta. ¿Sí? ¿Hoy sí? Hoy sí. Pregunto. Ja. Vaya, chicos. Vean, eso es lo que yo estaba diciendo ahorita, miren. Para construir de forma interrogativa, ¿ok? Tenemos esta fórmula. ¿Qué va primero? El verbo to be. Luego el sujeto. Luego el going to. Tiene que ser con to. Luego el verbo en infinitivo. Cuando hago, digo, decimos infinitivo, es el verbo principal que no está conjugado. ¿Sí? Que puede ser cualquiera dependiendo de lo que usted quiera expresar. Ahorita solo estamos en presente, no estamos tocando ni pasado ni nada, solo presente. Y el complemento. Veamos si esta pregunta cumple con la fórmula que acabamos de hacer. Bueno, el verbo to be. ¿Is es un verbo to be? Yes. Sí, yes. Muy bien. Yes. ¿Por qué ocupo is y no are o am? Porque es tercera persona. Yes, third person singular. Muy bien, en este caso el sujeto es he. Muy bien. Después vamos con el going to, ¿verdad? Que ese siempre va a ir.
Después va el verbo principal, que sería trouble. Miren, pero es trouble, no trouble. Miren, trouble, no trouble. Porque si yo digo trouble, es que estoy en aprietos, problema. Y trouble es que es viaje, ¿sí? La pronunciación es muy importante, por eso lo enfatizo y quiero que vean mi boca. Miren, trouble, de viaje. Trouble, de problema. Muy bien. ¿Y a dónde va a ir? Pues a Italia. To Italy. To Italy, ¿sí? Entonces, miren cómo está. Vean qué importante. Cuando yo quiero hacer una pregunta con el verb to be, lo primero que pongo es el verb to be. Luego va el sujeto, después el going to, el verbo principal, y en Italy. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar, ¿irás tú de viaje a Italia? ¿Cuál verbo to be ocuparía? ¿El am, el is o el are? Are you. Are. Are you. Ajá, y you sería el sujeto, ¿verdad? Are you. Después, ¿cuál va? Going to. Are you going to, ¿qué? Travel. Travel to Italy. Usted puede ser Italy o Italy, ¿sí? Como usted quiera. Ahí siempre ya me cabe. Muy bien. Ya estoy, ya, mientras yo averiguo dónde está el question mark aquí, ahí lo averigué. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa? Perfecto, ¿estamos bien? Yes. Muy bien. Ahora, chicos, tenemos la opción de o bien decir que sí lo vamos a, que sí vamos a ir, o decir que no vamos a ir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo respondo a esa pregunta? Bueno, digamos que sí voy a ir, o en el caso de sí va a ir él, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, él va a ir a viajar a Italia. Vean que cuando yo puse la pregunta, primero fue el verbo to be y después el sujeto. Hoy que yo respondo, voy a intercambiar los primeros dos. Primero voy a poner el sujeto, que en este caso sería he, porque estoy hablando de él. Luego va el verbo to be en presente. En este caso es is, porque es tercera persona, singular. Y lo demás sigue igual. Going to travel to Italy. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Vale. Ahora, negativamente, vea aquí la cosa. Se parece al afirmativo. ¿Cuál es la única diferencia? Fíjense bien, el not, aquí está, ¿ve? Pero ¿dónde va el not? Vaya, primero el sujeto, en ese caso sería he, seguimos con lo mismo. Luego va el is. Después del is y antes del going to, ponemos la partícula not, para referirnos que no va a ir. Y después sigue lo mismo, mire, going to travel to Italy. ¿Estamos bien hasta aquí? So far, so good. Yes. Ahora bien, les quiero enseñar otro, que era el que estaba enseñándoles al principio. ¿Por qué razón? Porque cuando usted hace la pregunta, que en este caso sería, esta es, ¿verdad? Esta es de acá. Como es una yes, no question, usted tiene la opción de decir sí o no, ¿verdad? Entonces, la respuesta inmediata a esta pregunta es yes, I am, no, I'm not, yes, she is, no, she's not, o she isn't, ¿verdad? Yes, they are, o no, they're not. Va. Ahora bien, si usted quiere darle una información extra, es ahí donde viene el going to. Mire. Ve aquí. Aquí está. Por ejemplo, si yo digo, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Sí, sí, no, sí voy a hacerlo. Yes, I am. Punto. Le voy a explicar qué es lo que voy a hacer. I'm going to celebrate my birthday. ¿Mira? O I'm going to visit my grandma, por ejemplo, ¿sí? O I'm going to play basketball with my friends. Ejemplo. Y si no va a hacer nada, no, I'm not. I'm going to stay home.
voy a quedarme en casa. O sea, ¿me entiende? ¿Me entiende la relación entre uno y el otro? Vale. Perfecto. ¿Qué les parece si practicamos en grupo? Quiero oírlos hablar. La pregunta es, vamos a lanzar la pregunta. What are you going to do? Are you going to stay home this weekend? La pregunta es, ¿se van a quedar en la casa este fin de semana? Se la voy a poner ahorita en Zoom. Yes, I am. Are you going to stay home this weekend? Vale, con esa pregunta encima, vamos a hacer los grupos. Somos 22, porque conmigo son 23, no cuento yo. Ajá, ¿cuántos grupos tengo que hacer? Ajá. Ajá. ¿Cuántos grupitos tengo que hacer? ¡Qué barbaridad! Puede hacer 3 de 7 y 1 de 8. Puede ser 4 de 5. O sea, siempre va a haber uno que va a tener más. No sí. sé. Ahora, como usted los quiera, ¿de qué múltiplo los quiere hacer así, matemáticamente? Quiero ver. Puede ser 7 de 3. Son 21, aunque somos 22, ¿verdad? Y puede hacer sí. 1 de 4. Ya, hice. Quiero ver. Ajá. Dije 1, 2, 3, 4 de 4 y 2 de 3. Ah, también. Ahí está. Muy bien. Vaya, entonces quiero escucharlos. Que usen el going to, ya sea afirmativo o negativo. Pero no me diga, me voy a quedar en la casa. Sí. También quiero que escuche, que use el going to, ¿les parece? Quiero irlos a hablar. Vaya, ahorita acabo de mandarles la información. Please join the group. Yo voy a entrar a ver si están hablando de eso o están hablando de otra cosa. ¿Vean? Uh-huh. Solo por la Julie. Ok. Tenemos unos 5 minutos nada más. It's enough time. Es tiempo más que suficiente. Right, Oscarito? Hola. Ok, me falta Xiaomi, me falta Oscarito. Oscarito, tenés que darle join al grupo que te mandé. Sí. Falta Jonathan y falta Dita. En el 1 me mandó, ya está. En el 1 te mandé. Ah, sí. Oh, ajá. Es que mira, Oscarito, ¿por qué tenés dos boladas abiertas, pues? ¿Qué te manda? Ahorita me falta en el otro. That's okay, Oscarito, don't worry. Ah, pues dale en el otro grupo. Solo falta Adita y Renita. Vaya, vamos a ver ahorita cómo están estos chicos por aquí. Qué rápido. Ajá. Teacher. Dígame. Tengo que ir a hacer un parcial. Pongo, I'm going to exam. No. I'm going to do an exam. To do an exam. I'm going to do an exam. Y si usted quiere decirlo in the university, puede decirlo. Ah, puede decir, I'm going to do an exam in the university. Exactamente, muy bien. Vaya, quiero irlos. Are you going to stay home this weekend? Así, esa es la pregunta. Alguien la lanza y los demás responden y así. Tienen exactamente 5 minutos. Vamos a ver a los otros chamacos a ver cómo están. Ay, con... Ajá. I'm going to. Sí, vamos a estar en la casa el fin de semana. Are you going to stay home this weekend? Ah, ahí sí habla Jonathan, vea. Ajá. Ajá. Muy bien. Vaya, quiero escucharlos. Digan sí, digan no, y qué van a, y si sí o no, pero no, me tienen que usar el going to. Eso es lo que yo quiero escuchar. I'm going to stay home. I'm going to stay home. Okay, very good.
I'm going to my work. You're going to go to work. ¿Y Reinita? Hola. Hola. Weekend. Exactly. Ahora María Elena a Xiaomi. Oh, bueno, a quien tú querrás. Ajá, sí. A quien tú quieras. Ah, lo de autoritaria está Yancy, ve. Démosle pues. Estamos organizadas. Stay home this weekend. Who? ¿A quién? ¿A quién? Yes, I am going to study home. Ah, exacto. O podemos responder no, I'm not, ¿no? No, I'm not. Sería ahí. My man, Victor, how are you? Fine, and you, teacher? Fine, I'm so happy to see you back. Thank you. Did you finish, guys, already? Yes. ¿Terminaron ya? Okay. Let's come back. Welcome back, guys. Welcome to the jungle. How was your experience? How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? How was the exercise? Was it good? ¿Estuvo bien? Very good. Very good. Okay. Entonces, hoy les va a tocar hablar a ustedes. Yo estoy feliz de la vida ahorita. Alrighty. Okay. ¿Se recuerdan cuál es la question que estábamos pendiente y que estábamos hablando en los grupos? What is the question que estábamos formulando? Are you going to stay home this weekend? Yes. Ah, muy bien, Víctor, pero ahorita el intonation. Are you going to stay home this weekend? Dale otra vez. Are you going to stay home this weekend? Very good. ¿Por qué te lo digo? Porque es una just no question. El intonation va para arriba. Excelente, muy bien. Ok, Víctor, ya que empezaste tú, ¿a quién quieres que te conteste la pregunta? Claudia. Claudia, ¿cuál de las dos? Porque tenemos dos Claudias aquí. Tenemos Lorena y tenemos Claudia de Salgado. Lorena. Lore, Claudia Lorena, ¿dónde estáis? Where are you, my dear? No está aquí, mira. Se desapareció. Se fue. ¿Puede ser que? Ah, la segunda. Ok, Claudia de Salgado. La segunda, dice. Ok. Ok. La pregunta ya te la hizo. Ah, ya me la hizo, perdón. Sí, sí, sí. Sería, I'm going to travel to the beach. You're going to travel to the beach. Podría ser otro, ajá, está bien, pero usas el word travel o el verbo travel cuando tú te vas, por ejemplo, físicamente de un país a otro. Okay. Pero si tú entonces quieres decir que vas a ir a la playa, puedes utilizar simplemente el verbo ir. ¿Cómo se dice ir en inglés? Go. Go, go. Go, entonces. Ajá, dale otra vez. Sería entonces, I got to go to the beach. Así. To the beach, very good. Pero te preguntó que te ibas a quedar en casa, ¿sí o no? No. No, 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 yo no. ¿Cómo diría? No, I'm not. Very good. Dale otra vez, dámelo todo, todo de regreso. Sería, no, sería entonces, no, I don't. No, I not go to. Así, going to go to be to the beach. Very good, excelente, muy bien. Vaya, hoy Claudita, tú lanza la pregunta. Ahorita, vamos a ver. Pero di la pregunta, di la pregunta. La pregunta, are you going to stay home this weekend? ¿A quién quieres que te responda? Sería Reinita Najar. Reinita, ajá, Miss Najarro.
A ver, Reinita. Sería I'm going to. Ajá. With work in Saturday and on Sunday I with red dead. No sé, red, algo así. ¿Qué va a hacer? ¿Descansar? No. I'm going to with work on Saturday. Okay, you're going to go to work on Saturday. Va a ir a trabajar. Ajá, el sábado. Saturday, ajá. And on Sunday, I will rest. You will rest. Va a descansar. Ajá, Saturday is work. Ajá, perfecto, ajá. Lo entendimos. Entonces diga, I'm going to work on Saturday. Dígalo. I'm going to work on Saturday. On Saturday. Uh-huh, very good. And on Sunday, and I'm going to rest. I'm Sunday, I work today. Así, rest. Going to rest. Going to rest. Very good, muy bien. Pero no en peace, vea, porque si rest in peace es que... No. Vaya, perfecto, muy bien, excelente. Reinita, hoy lanza tú la pregunta, formula la pregunta. Solo que... ¿cómo sería? Porque es que se me olvida. Vaya, no hay problema. Are you going to stay home this weekend? I'm going to days. No, vamos a ver. Vaya, tú lo vas a repetir después de mí. Are you going? Are you going? To stay? To stay? Home? Home? This weekend? This weekend? Vamos otra vez. Are you going to stay? Are you going to stay? Home this weekend? Home is weekend. Very good. Muy bien. A ver, ¿quién quieres que te responda? Cualquiera. Xiomara. Xiomara, ok. Tu tocaya, go ahead. Ok, Xiaomi. Yes. Okay. Yes, I am. I'm going to cook lasagna. Ooh, that's good. What about you, Jose Eduardo? What? Ya está la pregunta. Contésteme. Conmigo, no lo escuché. Conmigo. Yomi dices that she's going to stay home. She's going to cook lasagna. What about you? ¿Y tú? You will read a book. No, you know I'm. Porque se está hablando de usted. Ay, pues es que sí, I'm, sí. Bueno, si ya me preguntó, la respuesta sería yes, I am. I am going to stay home. Ajá. I will read a book. You will read a book or you are going to read a book? I'm going to read a book. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Sí. Porque going to es que usted está seguro que lo va a hacer. Y will es probablemente que lo haga. Pues probablemente. You will. Okay, you will. Oh, good. What about you, Giselle? I'm going to do an exam in the university. Very good. What about you, Maria Elena? Maria Elena. Cabal, los colochos. Exactly. Pero tiene el microphone off. Put your microphone on, please. Pero ella está preguntando. Sí, ya. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar en la casa o no? I'm not. I'm going to work this weekend. You're going to work this weekend. What about you, Jancy? Thank you, Marilena. What about you? I am going to go to visit my grandmother in Cuyahoga. Wow, that's good. Qué rico. What a good climate. Me encanta el clima. What about you, Ili?
I'm going to visit my grandparents in Candelaria de la Frontera. Candelaria de la Frontera. Wow, that's awesome. De lo que se pierde el José. Yeah. Muy bien. Karina, what about you? I'm going to make a puzzle. You're going to make a what? A puzzle. ¿Cómo? Rompecabezas. Puzzle. A puzzle. Puzzle. Oh, qué interesante. Me encantan los rompecabezas. Los de 3,000 piezas en adelante son mis favoritos. Very good. Excellent. Good job. Sí. Una vez hice un jardín de tulipanes que casi me quiebra la cabeza, pero that's good. That was really nice. Muy bien, excelente. What about you, Ronald? No, I'm not. I'm going to go to Santa Ana. You're going to go to Santa Ana. Ooh, that's good. Pero no dice a qué, solo dice I'm going to go to Santa Ana. All right, incógnita. Very good. Question marks. Ahí después le preguntamos. What about you, William? Thank you, Ronald. What about you? I'm going to work. You're going to work. Oh, okay. Oh, like Reinita. Okay. Cuando usted dice yo también, me too. ¿Sí? Se dice me too, so do I. Yo también. También se puede decir de esa manera. What about you, Carlitos Enrique? I'm going to meet with my friends. You're going to meet with your friends. Hey, se va, va a ver a sus amigos. Excelente. What about you, Josael? I'm going to go my work. You're going to work too? Híjole, yeah. Que la mayoría trabaja fin de semana. What about you, Esmeralda? I am going to go al lake Sunday. You're going to go to a lake? Which one? Coatepeque Lake? No. Yes. Sí. That's nice. That's good job. Okay. What about, thank you. What about you, Oscarito? I'm going to watch the movie. You're going to watch a movie? Alone or with your family? Solo o con su familia? With family. With family. Okay. Más le vale. Muy bien. Very good. Gerson, are you here? Ya me hizo la pregunta. No, sí, ya te la hice. Okay. I am going to study for test. You're going to study for the test? You can study with Giselle. She's going to have a test as well. Híjole. Ya vas a salir bien, ya verás. Claro que sí. Sí, este es un gran estudiante, este chamaco. ¿Qué les pasa? Muy bien, very good. Jonathan, what about you? ¿El Jonathan está o no está? Se fue por el café. Se fue por el café. That's a really good question. Está perdido, Jonathan. Ya no lo hemos visto. Sí, es que no quiere poner la cámara. What about you, Adita? A ver si Adita está. O también se fue por el café. Eso es probablemente que se han ido por el café de estos dos chiquillos. Muy bien. Bueno, si estos chamacos no quieren contestar, quiero que veamos esto. Necesito que me ayuden aquí con esto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imágenes. Y necesito que me ayuden a identificar qué es lo que van a hacer estos chicos el fin de semana. Vaya. Fíjense bien. ¿Qué es lo que va a hacer el chamaco? What is he going to do? Going to the party. Going to the party. He's going to the party. He's going to our party. He's going to dance. El número dos, igualito que Mr. José Eduardo. He's going to read. He's going to read a book. What about number three? He's going to swim. He's going to swim. What about number four? She's going to walk. She's going to walk. Okay. Maria Elenita, what about number five? He's going to play tennis. He or they are going to play tennis. Yeah. Muy bien. What about she? She's going to the museum. Work? No.
¿Seguro que de museum? ¿Es joyería? ¿Es joyería? Exactly. ¿Cómo se dice visitar a una joyería? Ah, she's going to give, I don't know. Watching. No. No, es algo de, con J comienza. Keyword store. She's going to visit a jewelry store. Jewelry store. Very good. What about number seven? They are going to watch a movie. Y por la expresión de las chicas, ¿qué clase de movie creen que es? Horror movie. Horror. Scary movie. Very good. Scary movie. Yeah. And the number eight, ¿y el ocho? Lo que va a ser la He's going to work. Right. Muy bien, excelente. Lo que hace la mayoría es. Sí, a excepción de mí. No. Ah, como no, pero en la noche, sí. Y todavía, venga, venga. La realidad de todos los que acaba de preguntarnos, pero no quisimos decir. Exactamente. Inventamos nuestra realidad paralela. Muy bien, mañana seguiremos practicando un poquito. Mañana nos vamos a enfatizar mucho en hablar, mucho hablar mañana, mucho hablar. También mucho énfasis en la pronunciation o el reduction del going to. Ahorita los he dejado que ustedes me digan going to, pero cuando uno habla, sabe usted que está hablando de going to porque está hablando de futuro, pero uno reduce a la hora de hablar. Entonces, eso vamos a practicar mañana para que prácticamente, poco a poco, se vayan sonando más native, más nativos. ¿Sí? ¿Me parece? Yes. Bueno, la mayoría tiene sueño. Porque María Elena ya se acabó el Starbucks Coffee, ¿verdad? Muy bien. Ok, chicos. Hay que hacer la plataforma todavía, teacher. Dele, pues. Have a lovely night. Bye-bye. Take care. Bye. Bye.